se ponía, nos poníamos la FFP2, es que no hay que nos aguante. Eso es que es una cosa. Entonces dices, sí, te aísla, pero es que vamos, dices, joder, esto no hay que nos aguante. Bueno, ante la duda, si vamos a hacer cualquier mínima manipulación o vemos que el paciente tiene una mínima inestabilidad respiratoria, pues lo sensato es que nos lo pongamos. Seguiremos poniendo bien gafas o bien este otro artilugio. Bueno, pues tenemos acceso. Para acabar con el gorro, momentos antes de poner el segundo y obligatorio par de guantes. Bueno, pues hemos ido viendo cómo a estas alturas pues estamos con el paciente, ¿no?, que cumple criterios clínicos de la manera que hemos dicho, alguno de ellos, fiebre y alguno, y que cumple criterios epidemiológicos. Y que además nos ponemos en contacto con el servicio territorial, el epidemiólogo, en horario de mañana, lunes a viernes, o bien emergencias, el 112, ¿verdad?, con el epidemiólogo de guardia, y nos dice, no hay caso. Bien, bloqueamos y activamos el trato. Pues tras la activación, como hemos dicho, la consulta de clasificación, que para nosotros es muy importante porque nos dice con qué prioridad tenemos que manejar a los pacientes, pues las sacamos, no esa que queda ahí sellada, sino abrimos en la sala de espera general del servicio, en tiempos cuando la gripe A, pues hicimos un tabique y montamos dos consultas. Entonces tenemos preparada una de ellas para seguir clasificando, si las circunstancias del servicio nos permiten, pues distraer en el mejor de los sentidos, poner a una persona fuera. Porque hay que tener en cuenta que la enfermera responsable de clasificación allí queda. En lo posible, esto estamos hablando a fecha de, pues eso, 16 de septiembre, pero yo estoy seguro que con el dinamismo provocado por las últimas incidencias, ¿verdad?, pues esto lo vamos a ir matizando y lo vamos a ir adecuando. En lo posible, la consulta médica de resolución, ¿no?, pues seguirá funcionando. En lo posible. De momento así está escrito. Y así, como era lo escrito, lo que mi misión de compartir con vosotros, pues ya está. Desde ya hay que tener en cuenta que se ha dicho también que todas las personas que hayan intervenido en la cercanía, en la lejanía o de cualquier manera en el circuito asistencial, el administrativo, aunque está protegido, pero también el celador, todas las personas tenemos que hacerlo en constar en un registro para que Salud Laboral lo sepa. Bien, ¿qué sucede? Pues cuando no funciona esta consulta. Nosotros, cuando establecimos esta consulta, era un mecanismo de defensa al ciudadano, porque veíamos que no éramos capaces de saber qué le sucedía cuando llegaba al hospital. Que el administrativo le pregunta que si es de Cuenca o de dónde es, y si es accidente de tráfico o es enfermedad común. Entonces empezamos a abrirla en los momentos pico, ¿no?, de presión asistencial, y la fuimos extendiendo. Y ahora funciona de 9 de la mañana a 22 horas. Tenemos otros momentos picos después, pero bueno, pues la estructura funcional de personal pues nos obliga desde las 10 de la noche, esto que hacemos de una manera funcionalmente alejada, pues hacerlo en el control. Y el caso que podría llegar a partir de las 10 de la noche, pues parece el sitio más adecuado dejarlo en la sala de curas. La sala de curas es, esta es la visión desde la puerta y esta es más allá de del sillón de otorrino. Igual creíais que era una sala del museo del hospital, pues al ver la silla, no, es nuestra sala de otorrino que no funciona aún, ¿no? Pues es una sala grande, amplia, con ventilación, con facilidad después para limpieza, que está adjunta, muy cercana, en el circuito de entrada del servicio. Bueno, no os voy a engañar, esta ubicación no suscitó la unanimidad del servicio cuando se presentó en la sesión en el 28 de agosto, pero parecía la que más apoyo tenía y la que más respaldo. Bueno,
aquí se quedarían los pacientes, los pacientes, ellos con la mascarilla, y la enfermera que le toque, o el médico después, con el equipo de primera intervención, que como veis, este es el cubo de residuos 3, y encima estaba, pues, las dos o tres, ahí hay tres equipos. Bien, en la última modificación se nos ponen unos ojos que intento transmitir, es decir, se nos dice, todavía no se veía esto muy alejado, ¿no? Se dice, ojo con el personal en formación, de tal manera que se dice, eludir que personal en formación preste atención a estos pacientes. Pues el servicio de urgencias tiene acreditación docente tanto para médicos internos residentes como para enfermeras, como tenemos estudiantes en verano de medicina, durante todo el año de enfermería, cursos de celadores. Bueno, pues lo sabemos y lo hemos dicho y vamos a hacer lo que podamos, La idea es, claro, pues cumplirlo. Ojo con personas que estén embarazadas. Ojo con personas que estén dando la lactancia. Pues hemos tenido que reconducir a algunas personas que les gusta mucho la zona de clasificación y que además lo hacen muy bien, y la supervisora las ha tenido que cambiar, su planning. Bueno, pues es lo que tiene, pero nos lo han aconsejado y parece sensato, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto ya lo hemos hablado. El uso de material exclusivo, dices, hombre, es poco novedoso esto, ¿no? Lo utilizamos casi para cualquier cosa, pero en esto, sobremanera. Y si alguna vez tenemos que hacer alguna intervención, porque los pacientes, la experiencia nos dice, la poca que hay, la de ayer, ¿no? No suelen ir diciendo, oiga, que tengo fiebre y que bueno, pasaba por aquí y que vengo de Liberia, sino suelen ir afectados, como la compañera que ayer acude al hospital de Alcorcón, ¿no? De Alcorcón. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que pudiera ser que no solo tengan que estar sentados, esperando a que llegue el soporte vital básico o la unidad medicalizada. Por otro lado, sí que es muy importante, claro, nosotros estamos más concienciados, pero las personas que en nuestro servicio trabajan en el servicio de limpieza, pues es fundamental que se protejan después de que esto suceda. Yo no sé si acabaremos forrando las paredes de plástico de estos sitios, no lo sé, ahora mismo no tenemos indicación al respecto, pero igual la semana que viene nos dicen no, y tener una forrada porque, bueno, no lo sé, lo digo al hilo de ciertas polémicas que ahora se están, pero no están escritas, veremos. Bueno, es evidente que el EPI, igual que todo lo que pueda tener más o menos contacto con el ciudadano, pues para eso tenemos los contenedores de clase 3. Una modificación también del 16 de septiembre, hubo ciertas dudas que a veces, hombre, pues si en el mismo protocolo del que se pone esto, 8 páginas más allá dices, pero a ver, la deposición, las heces y la orina, ¿tienen que ir al desagüe público o los vómitos, diarrea y sangre tienen que ir al contenedor? Bueno, pues en principio las heces del ciudadano, te dice, si quiero ir, hay un baño enfrente de donde está, que no va a utilizar, que lo haría en la cuña por materiales en la consulta, pues después se iría al alcantarillado normal. Bien, la gestión de los contactos yo creo que has quedado absolutamente clara, ¿no? Con la posición de decir, oye, hasta donde se nos dicen las personas que saben, hay que estar relativamente cerca. Y algo habrá pasado, lo que todos tenemos encima, algo habrá pasado, pero no parece que sea, o sea, igual que es de una letalidad desconocida, no es precisamente el paradigma de virus con una contagiosidad bestial. De letalidad sí, de contagiosidad no. Bueno, pues las recomendaciones. Es muy importante, se ha dicho, permítaseme que insista, claro, cuando uno
es de alto riesgo, no puede ser que uno quede para labores de autocuidado. Ahí sí que es la diferencia entre vigilancia activa y vigilancia pasiva. Y vigilancia activa es que una institución tiene que ser responsable de objetivar claramente si en mañana y tarde sigues sin fiebre o empiezas a tener fiebre. Entonces, ahí pues todos nos tendremos que poner las pilas, y los circuitos de salud laboral y todos los circuitos que puedan, digamos, de una manera activa. ¿Por qué? Porque los que vamos a manejar fómites, los que vamos a manejar pacientes, los que vamos a estar en primera línea, somos sanitarios. También aquí, en Segovia, como allí. Bueno, esto era lo del avión que también se ha comentado. Es curioso, esto se sigue unas recomendaciones de la Agencia Europea. Bueno, pues, de nuevo, importante. Yo creo que aquí tenemos que hacer, poner en marcha pronto, ¿no? Igual que aquellos talleres que de tiempos hacíamos cuando la gripe A, pues empezar con esto, aunque solo sea para que quien más sepa y quien mejor lo haga, pues nos enseñe a interiorizar la secuencia de las medidas de protección, ¿verdad? Y de la secuencia de la retirada. Pues esto está completamente, bueno, completamente. Esto es lo que tenemos. Pues hay opiniones que cuestionan esto, sí, pero es lo que tenemos. Yo creo que hasta que haya evidencias de que otras opinionan, esto es lo que hay. Hombre, los guantes, yo creo que eso sí que más o menos, ¿no? Cualquier persona con una mínima experiencia quirúrgica, actividad, pues es quitárselo como cuando se los quita uno. Fijaros, voy a acabar. No sé cómo voy. Esta es una diapositiva que veréis lo negro que se ve, ¿verdad? Bueno, pues esta es la puerta del servicio de urgencias en una de las múltiples fases intermedias de la obra. De esa obra que duró tanto que algunos decíamos, Dios mío, esto va a acabar alguna vez. Se ve negro, oscuro. Los ciudadanos seguían llegando, ¿eh? No creáis que por esto tuvimos vacaciones esa temporada. A veces, esto lo ponemos en el curso de Bienvenida a los Residentes. Yo creo que, no sé si os sonará alguno, este año lo he puesto. Igual estabais pensando en otra cosa, tal vez como ahora. Bueno, pues, a veces la urgencia o este tema, desde la urgencia dice, ¡uf! Vaya tarugazo, ¿no? Casi como la que estáis acabando de escuchar. Espero que tengáis otra impresión de ello. Pero, bueno, no es tan oscuro. Yo prefiero acabar siempre con esta imagen, ¿no? Al otro lado de esa puerta oscura, pues hay un grupo multidisciplinar, pluriestamentario, de integrantes del servicio de urgencias, que con sus iniciativas, con su dedicación, pues otros miedos epidémicos, pues supieron estar al cabo de los hechos. Yo estoy seguro que haremos todo lo posible para, con la ayuda y colaboración de todos los niveles asistenciales que estáis aquí representados, ¿verdad? Pues intentaremos también estar a la altura. Gracias a ellos, que en lo cotidiano son los garantes del funcionamiento del servicio de urgencias del Hospital General, y también gracias a todo el auditorio por escucharme amablemente. Bueno, están preparando aquí el ordenador porque, como sabéis, hay un chat externo y la gente puede pedir preguntas desde fuera, pero la ventaja de estar aquí es que empezamos desde aquí. Así que se abre el turno de preguntas a quien queráis. Yo creo que las charlas han sido suficientemente amplias, sin pasarnos,
y han tocado los temas que se deben de conocer, ¿no? Tanto desde el punto de vista de los sanitarios como de los ciudadanos, si hay alguno que no sea sanitario que está escuchando. Así que no sé si hay preguntas en la sala. ¿Vamos al micrófono o este? ¿Cuál ha sido el periodo de incubación en este caso? En el de la enfermera. ¿Cuál ha sido el periodo de incubación en el caso de la enfermera? El paciente falleció, si mal no recuerdo, el 25, creo que había sido. Sí. El paciente falleció el 26 de septiembre. Y ya estuvo contacto el último día con la enfermera. O sea que se empezó a tener sintomatología y demás. Algo de película, el día 30, y a ver cómo se diagnosticó, entra dentro de los 21 días. ¿Por aquí? Salvo que el equipo de protección individual que usó, salvo que estuviera roto, normalmente salvo que el equipo de protección individual que se usara estuviera defectuoso o roto, lo cual es raro, pero bueno, pudiera ocurrir. Lo normal es que el equipo te proteja cuando entras a la habitación del paciente. Luego, por tanto, el punto negro más fundamental es a la que sales. Está todo el equipo contaminado y tú tienes que quitarte el equipo con todo el cuidado del mundo para no tocar nada. Yo creo que la formación que se ha hecho hasta ahora no ha sido una formación práctica que nos permita a los profesionales saber cómo nos tenemos que quitar los equipos. Pues, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que es una opción de mejora clara y que la nueva situación, estoy seguro que va a solucionar. Tenemos que interiorizar los mecanismos secuenciales que los que saben aconsejan, para ponerlo muy importante también y para quitarlo. Así lo hicimos en tiempos, nosotros sí que hemos hecho en el servicio de urgencias talleres del lavado de manos, porque dices, a veces no, y mejoramos mucho en colaboración con el servicio de medicina preventiva del hospital, y esto es necesario, y además es competente. Vale. Una pregunta que hay por ahí y luego pasamos al chat. Buenas tardes, mira, yo soy Fuente Isla de Pedro, que trabajo en el Hospital de la Misericordia, un sitio con muchas carencias, como sabéis todos, y me imagino que cuando, no sé cómo habéis contemplado la posibilidad de que el paciente que llegue a urgencias no sea el señor que te viene diciendo vengo de Liberia y tengo fiebre y vómito, sino el que viene realmente malito. ¿Cómo manejáis ese paciente? A nosotros en la Misericordia, evidentemente, en los centros de salud, en los pueblos, les puede pasar tres cuartos de lo mismo. Me imagino que ni se lo plantean. Avisan al 112 y en una ambulancia medicalizada se traslada y se trata como un enfermo grave. ¿Pero cómo se aísla eso? ¿O cómo lo habéis planteado? Yo lo plantearé mañana a mi jefa. Bueno, la verdad es que en esa situación me aventuro a decir, aunque no sea muy políticamente correcto, que no tenemos una solución actual. Si tú no puedes hacer la anamnesis suficiente para detectar, bien a través del paciente o bien a través de un acompañante familiar, el necesario criterio epidemiológico, pues nos vamos a, mejor dicho, lo voy a decir de otra manera, tardaremos más. Y aumentarán el número de contactos a los que tendremos que vigilar activamente. Vamos a pasar. Hay una pregunta para la epidemióloga, para Belén. ¿En qué se fundamenta que el vertido de heces y orina sea a la red pública? Bueno, eso lo ha planteado desde las recomendaciones de la OMS y las últimas que sacó el Ministerio a mediados de septiembre. Plantearon esa... objetivaron ese hecho en el protocolo que han recomendado a todas las comunidades autónomas.
el criterio puede ser, el motivo o la justificación puede ser por el tema de la dilución, es decir, en el alcantarillado público la cantidad de heces, o sea, las heces y la orina de un paciente, como cualquier virus o la hepatitis C, la hepatitis, el VIH y demás, pues se diluye tanto que el riesgo de transmisión a través del alcantarillado pues es, pues en principio es no cero, como decimos nunca cero, pero vamos, ínfimo. Pero son las recomendaciones que establece la OMS que ha adoptado el Ministerio ISACI. Yo tengo la obligación de preguntar, porque si no mis compañeros de atención primaria mañana me van a echar la boca. La mesa, evidentemente, está gente del hospital, pero también somos muchos médicos de atención primaria. Y bueno, Luis no lo ha contado, no lo ha puesto muy bonito y tal, pero en la atención primaria, en los centros de salud, cuando estás de guardia, regular. Pero ya si estás en una consulta en un pueblecito, es difícil, muy difícil, la probabilidad es baja, pero ahí la actuación. Yo creo que Belén, que sí que ha estado por allí, y nos puede entrar un poquito más en detalle, ¿cómo lo ves tú y cómo se actuaría en una consulta de pueblo o en un centro de salud? Vamos, las recomendaciones de lo que son los protocolos que estamos siguiendo, en principio lo que plantean es que la actuación desde cualquier punto, o sea, desde cualquier médico que atienda a un paciente, es que ante la sintomatología sugestiva de una fiebre hemorrágica, o sea, de una enfermedad por ébola, de una infección por ébola, más criterio epidemiológico, se plantearía directamente el activar el protocolo que está establecido, que a nivel de centro de salud de primaria es llamar directamente al 112. Entonces, igual que un médico de urgencia se plantea que ante un paciente con fiebre, más cefalea, tiene que preguntar sí o sí por la presencia del criterio epidemiológico, los médicos de primaria tienen que planteárselo de la misma manera. Cualquier paciente que entre por la puerta con fiebre, más cualquiera de los síntomas, tiene que preguntar sí o sí la presencia del criterio epidemiológico. Y a partir de ahí, pues seguir el protocolo que establece. ¿Cómo aislamos al paciente? Yo entiendo, o por lo menos en una reunión que tuvimos a mediados finales de agosto en el hospital, que yo creo que estaba también Alfredo, que cada centro de salud tendrá que tener más o menos pensado cómo bloquear esa consulta y que el paciente se quede dentro de la consulta hasta que venga el 112. Que es lo mismo que si fuera la consulta de clasificación, haciendo un poco la analogía con lo que pasa en el hospital. Minimizando el movimiento del paciente dentro del centro de salud. Una vez que ya está dentro de la consulta y se queda. Supongo que en los centros de salud habrá EPIs. Uno por consulta. Perdonad un momento. Lo de bonito era para que no se durmiese mucho el público. Esto no, de bonito tiene poco. Pero fijaros, el escenario, insisto, yo transmito lo que uno lee y lo que lee de la gente que sabe, ¿no? Es decir, la capacidad de transmisión, cerrándole la puerta de la consulta, poniéndole la mascarilla quirúrgica y tú poniéndote el EPI, según nos dicen, sea en tu consulta de la Matilla o sea en mi consulta de clasificación del hospital, es lo mismo. Es evidente que tú tienes otras circunstancias añadidas que hacen, digamos, de mayor complejidad el mantener en el mejor de los sentidos a ese paciente. Sí, pero es lo mismo. Estaba primero Francisca. Sí, yo quería preguntar, ¿cuántos EPIs deberíamos de tener? Y si deberíamos de también tener apuntados... o sea, nuestros pacientes llegan a la sala de espera y en la sala de espera hay lo que hay y estamos sentados uno con otro. ¿Deberíamos también, aunque sean contactos de bajo riesgo, apuntar y deberíamos de tener equipos de protección para todo el personal que hay o deberíamos de salir? Pero nosotros ahora mismo tenemos 4 para todo el personal de nuestro centro, 2 en la planta tercera, 2 en la cuarta. Entonces, si tú tienes una sospecha, tienes que salir de la consulta, tienes que ir a buscar el equipo, tienes que volver, lo tienes que poner. Entonces, yo no sé si eso es lo que debe de ser. Bueno,
Nosotros para todo el servicio de urgencias tenemos 6. Bien. Es más que suficiente. Eso, ¿no? No, bueno, quiero decir, no sé pero si es mucho. Supongo que si se gasta, tú puedes pedir más. Por supuesto. Pero, claro, yo esta mañana les he estado, les hemos estado Salud Laboral y nosotros al servicio de urgencia revisando porque echaban en falta uno, que no nos podían, no nos habían cambiado el buzo por bata, ya tenemos todos buzos. Claro, yo creo que es muy interesante lo que planteas. Eso mismo hizo que nosotros en el 2005 empezásemos a poner en marcha el sistema de clasificación, porque teníamos gente, nosotros, el servicio de urgencia no luce nada en las listas de espera, ni quirúrgicas, ni de nada. Nosotros no tenemos lista de espera, pero tenemos una cosa que se llama sala de espera. Y no siempre sabíamos lo que teníamos. Pues ahora, por lo menos, sabemos lo que tenemos. Yo no soy quien... Claro, claro, yo no soy quien para... Porque dentro de 4 días, no es pretender ser agorero, espero que esto esté más tranquilo, pero viene una cosa que es la cosa que manejáis vosotros más que nosotros. Empieza por gripe, ¿no? Sí. A mí me gustaría saber por dónde van las líneas de investigación, a nivel de vacunas, de antirretrovirales, ¿qué sabéis vosotros de eso? Nos preguntan desde la sala que qué líneas de investigación hay ahora mismo en referente a vacunas y antivirales. Santiago. Hay investigación, me parece que son. Están investigando las vacunas que se investigan siempre. Se están investigando vacunas recombinadas de virus y de bacterias. Con virus y con bacterias están estudiando vacunas atenuadas. Me parece que hay en investigación aproximadamente unas 5 vacunas. Y también se están investigando medicamentos antioligonucleótidos antisentido del RNA. Y luego se están investigando también medicamentos en forma de, como el CEMAP, en forma de sueros de anticuerpos monoclonales extraídos de ratones y pasados concretamente por la planta del tabaco, y investigan el CEMAP. El resultado, primero, va muy lento. O sea, segundo, no es muy bueno, porque tenéis en cuenta que las vacunas, para comprobar que una vacuna es útil, pues hay que esperar mucho tiempo. Primero hay que hacer un ensayo con animales y luego hay que hacer un ensayo con humanos. Igual pasa con los medicamentos. O sea, que ahora mismo, que dicen que para el año que viene habrá, pues a lo mejor habrá algún medicamento, pero no creo yo que, y teniendo en cuenta que son virus que mutan, las vacunas se inactivan rápidamente. O sea, que en líneas de investigación hay 5, 6 o 7 o más. De vacunas concretamente hay 5 y de medicamentos debe haber 2 o 3. Y luego, lo que yo tengo claro es que una cosa como el CEMAP no va a servir para nada. Como son vacunas, como son medicamentos que no están investigados en humanos, pues se está utilizando los brotes para hacer la investigación en humanos. O sea, que se está haciendo el tratamiento sin haber investigado la actividad, más que en monos verdes, en macacos. Yo creo que no hay que esperar nada de los tratamientos, por lo menos en un par de años, yo no sé, de las investigaciones, por lo menos en un par de años. Todas las investigaciones que se pongan, todos los medicamentos que se pongan en el mercado se pondrán sin haberlos comprobado en seres humanos. Eso es una cosa que está muy clara. Yo creo que el problema con este tipo de enfermedades virales es que va más rápido de los procesos de investigación. Si nos ponemos en, por ejemplo, la infección por VIH, el primer caso fue en el año primero de los 80 y el primer fármaco en el año 86. Y fue extraordinariamente rápido. Fue el proceso de generación de fármacos más rápido de la historia. Entonces, no podemos esperar el milagro de los panes y los peces. Los fármacos necesitarán su tiempo, los fármacos, como bien sabéis, un ensayo clínico como Dios manda, hay que dárselo comparado con placebo. Eso no se va a poder hacer porque vamos sobre la marcha intentando salvar pacientes. Con lo cual, incluso los resultados de si un paciente sobrevive o no sobrevive, es difícil que se puedan decir que es por un determinado fármaco, porque hay gente que sobrevive de forma natural. Con lo cual,
me parece imprescindible que haya líneas de investigación, pero no creo que deba ser nuestra preocupación mayor. No está ahí el tema. Nuestra preocupación ahora mismo es secundario. Que la epidemia se pare por medio del control epidemiológico. Tema clínico, los tres criterios que había para sospechar un caso eran fiebre, mialgias y odinofagia en la primera presentación. Posteriormente, por supuesto, las manifestaciones hemorrágicas, pero se ha visto como en el caso de la trabajadora Teresa no había tales manifestaciones hemorrágicas y tenía y estaba contaminada, ¿no? La fiebre tampoco puede ser ya por encima de 38,6, porque tenemos el caso de que no se la aisló porque su fiebre no llegaba a 38,6 y sin embargo estaba contaminada. El segundo punto que teníamos importantísimo era el tema epidemiológico. Bueno, pues una persona de color o proveniente de esos países. Lo del color es lo de menos, pero sí proveniente de esos países que hasta ahora siempre habían sido de color, por eso lo he dicho, no por otra cosa. Entonces ahora ya no tenemos ese caso, ese motivo epidemiológico de la venida de allí, porque ahora la venida es de Madrid. Entonces ahora mismo, ¿cuál va a ser el criterio exactamente para sospechar un caso? Porque tenemos la gripe ahí y yo no entiendo cómo lo vamos a hacer. Después de lo de ayer, lógicamente lo que va a surgir es que va a haber una revisión del protocolo. Ahora mismo no se sabe qué es lo que ha fallado, estarán viendo en qué momento, si ha fallado o no ha fallado, y si hay que remodelar, o sea, modificar el protocolo, que eso es lo que suele ocurrir con estas enfermedades con las que tenemos tan poca experiencia. Que, claro que va a haber seguro un cambio. En cualquier caso, parece sensato que frente a circunstancias con las que no estamos habituados, ¿no?, pues tengamos una serie de recomendaciones, de guías, de protocolos, de consejos de los expertos. Claro, sería una desmesura pretender que esto va a ser así para siempre, pero caramba, pero si vamos, no sé si por la quinta o la sexta versión, o sea, ¿eso qué quiere decir? Por lo menos que hay un cierto dinamismo y que los que saben están todo el día juntándose, llegando a acuerdos, analizando nuevas evidencias, nueva tal, ¿y para qué? Para que la tropa, si se me permite, yo, que estoy a pie de obra, pues me digan, oye, pues quita las embarazadas. O si tienes docentes, no, o tal. Pues sí.